Hey guys, welcome to a new video series called Pioneer to Explorer. The idea behind this series is to play Explorer but with decks that are mainly from the Pioneer format. Explorer right now feels kind of weird, feels like you are wasting your time playing in a format that will eventually change. This way, at least, you get familiar with decks that are already good in Pioneer. As always, I will be speaking in Spanish during the video, but I hope you can enjoy it anyway. Si tienes please let me en los comentarios. Y si Paper Magic content, please like and subscribe. Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Panirto to Explorer. Hoy vamos a estar jugando lo que posiblemente es la mejor opción para grindear. Si quieren subir de rango en Explorer, que es mono Rey, Agro. No necesariamente el mazo más sólido, pero sí es muy eficiente con el tiempo. no. Eh, siempre que quieren rankear, yo les recomiendo estos one. Hasta que lleguen. Hasta que se estanquen, básicamente. Hasta que lleguen a Diamante. O, o a Mítico, inclusive. Y a partir de ahí empezar a jugar Best of Three. Eh, pero bueno. Esta es la lista que yo armé. Hoy voy a estar jugando Best of One. Así que, si bien voy a mencionar el Cyborg, no lo vamos a ver en acción. Yo. Traté de seguir un poco algo similar a lo que se juega en Pioneer. Estoy jugando. 16 criaturas, ¿no? Gitulava Runner como reemplazo a la Spear, Soul Scarmage. Viagino Pyromancer como reemplazo a los Eidolons y los Bonecrusher Giants. Eh, 4 Play of Fire, otro comando Faces Kakazan que son muy buenos. Light Up the Stage, Skewer the Critics y tenemos la incorporación de Wizard Lighting que vendría a estar reemplazando un poco los Lightning Strikes eh, que se juegan en Pioneer. Wizard Lighting eh, se justifica porque estamos jugando 12 Wizards y, créanme, es el mejor rayo de este mazo. Eh, no cuesta casi nada tener un Wizard. Chandra creo que se pueden jugar menos. Yo estoy jugando cuatro, creo que tres tal vez es el mejor número, pero estuve jugando un ratito lada recién y me estoy cruzando muchísimo control, así que decidir por la cuarta eh, cartas a cortar. Si hay algo en particular que ustedes quieran agregar a su mazo, no si me dicen, che, me gusta jugar ferocio, me gusta jugar Chen me gusta me cruzo muchos ángeles, quiero jugar esos ferociones de main. Creo que si sí hay algo para cortar en este mazo es Skewer de Critics, es una de esas cartas que se justifica llevarlas por la Chandra, pero al mismo tiempo, al menos en mi experiencia, en mi caso la mitad de las veces lo estoy casteando por 3 de maná. Sorcery Speed no, no me termina de cerrar nunca la carta. Pero bueno, eh, para este tipo de mazo. Eh, y más todavía si juegan la versión que juega los, eh, los Thermo Alchemists, Es una carta que mal que mal la tenés que llevar. Base de maná. No hay mucho que mencionar. 4 mapas. 4 años de Bugbear. Un Sokensan y las montañas. Como para llegar a las 20 tierras. Igualita a la de Pioneer la base de maná. Y bueno, Cyborg. Hay algunos toques de vuelta personales, me voy a correr porque si no, no van a poder verlo. Eh, tenemos Recap Mele, ¿no? Para el Mirror o para algún matchup donde tu oponente juega cartas rojas. Tenemos un par de Fries, obviamente buenos contra matchups donde tu oponente está jugando walkers importantes como Teferi, Wandering Emperor. Eh, Narset no complica tanto este mazo, así que no creo que Narset sea un target importante, pero sí ese tipo de matchups. Eh, también es importante que Matanir Miset. Eh, mata Ledger Shredder. Mata más importante todavía. Lo que es Grisfang. Grisfang se ve mucho en Explorer. Así que es una carta que se justifica tenerla. Roiling Vortex, cuatro copias. Buenísima contra todo tipo de mazo control. Y encima en Explorer se ven bastante mazos Lifegain, ¿no? Eh, ángeles. Así que. Sí, creo que Vortex es una buena carta. Mismo motivo para los Ferociones. Sí, sobre todo en matchups como Angelitos. Ferociones son increíbles. Pero bueno, eh, se pueden llegar a cortar Y después Chandra, Torrejo of Defiance Mejor Playbook rojo everprinted Dos copias, pueden ponerla. tres este, este Cyborg está hecho muy así Así nomás Porque realmente no estoy jugando Best of Three Con este mazo en este momento eh, Y por último, le puse dos Weather Runestones Y hay dos motivos por los que hice esto Número uno, Grisphan, claramente Número dos Esperen que me voy a correr porque si no me pueden leer la carta Ahí está, número dos me estoy cruzando Transmogrify esta versión ahora que también se ven para venir, que es el Red Green Transmogrify que juega Titan of Industry, algunos incluso Agent of Treachery. Y la verdad que eso complica, ¿no? Te rusaron un Transmogrify que no debería suceder contra Mono Red pero bueno. Eh, a veces pasa, ¿no? Que te tapeas y te clavan un Transmogrify y es un pomazo porque si entra el Titán, casi que perdiste seguro. Eh, Weather Rumson también sirve contra Grisfang. No sé si se justifica en un mazo como Mono Red poner esto, la verdad es que. Eh, como les digo, armé el cyborg relativamente rápido y sin mucho testeo. Pero bueno, como vamos a estar jugando estos Juan hoy, no vamos a ver el cyborg en acción. Estuve rankeando un ratito, como para ir viendo el mazo que onda. Mm, tuve resultados mixtos. Hoy es primero del mes. Así que estar en bronce no significa que las partidas están free. De hecho, me he cruzado oponentes bastante decentes. Y espero que los del video sigan siendo iguales, ¿no? Así que bueno. Vamos a ver, muy linda mano, vamos a equipar esto. Si no tiene sentido hablar tanto del meta de Explorer y qué le gana, qué otra cosa, creo que más que nada estamos en el punto en el que el mejor mazo a jugar es el que realmente se siente como el, el que más power level tiene, en mi opinión al menos, ¿no? Eh, sí creo que, que vale la pena conocer el meta para saber qué es lo que están jugando tus oponentes. Vamos a pensar un segundo acá que es mejor de estas dos. Si hago Kumano, Faces Kakasan casi que estoy obligado a hacer Soul el próximo turno. Y como me juego ya no Vareloso, creo que quiero hacer un Crasher acá el próximo turno. Así que voy a arrancar con Soul Skarbage, me parece. ¿O no? Tal vez hago. No está tan fácil esto, ¿eh? Si hago Kumano el próximo turno. Nada, si no puedo hacer Kumano acá. O sea, si hago Kumano pierdo el contador. Me parece que es mejor aguantar un toque y hacer carnage Incluso puedo atacar y activar el Skiord de Critics o algo así. En fin, como les decía, es importante conocer los mazos que te puedes cruzar, ¿no? Control. Te vas a cruzar doble control. Te vas a cruzar Esper control. Grisfang. Te vas a cruzar Mardu, Esper. ¿Cuál de las dos es mejor? Honestamente, ni idea. Uy, uy, uy. Cálmese, señor. ¿Qué le pasa? Creo que voy a pasar el turno, la verdad que me. O sea, vale la pena matar el fue de Janowar? Supongo que no. Eh, se van a cruzar los mazos Midrange. Está Black Red Midrange. Hay Celesnia Ángeles. Uno mazo que me cruzo bastante seguido también. Eh, ahora se está jugando Transmogrify como combo. Dentro de los Midrange también está Incarnation. Eh, Así que, más osagro agro tenés eh, este mono red. También este juega mucho Izet Prowess. Con los Ledger Rare que están muy, muy, muy buenos. Así que, para tener en cuenta. Che, si tengo que matar algo acá, creo que voy a matar el elfo de Januar. Más allá de que lo podría haber hecho antes, esto me defendía de un posible ataque o algo así. Wizard Lighting no está nada mal. Me gustaría activar el light up de stage, creo que voy a hacer eso igual, che. Es un poco arriesgado porque si no saco la tierra no puedo matar el mamut. Y si me voy a tapear acá, creo que tengo que atacar ahora. Es el momento de atacar. Y yo me pregunto qué es mejor acá: si Wizard Lighting o Light Up the Stage. Pero ya viendo, o sea, ya estando post coma, creo que es mejor Light Up the Stage. Esperemos que salga la tierra. Ah, ah, ah. Así que bueno, para sorpresa de nadie, los mejores Mazo Explorers son los que tienen la mayor cantidad de cartas de Pioneer. Clotis, bueno, este macho es un asco. Dios, qué complicado que está esto. Uf, bueno, a ver. Matamos acá. Interesante que podría haber matado a la Clotis si hacía algo más, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que los contadores menos uno menos uno lo hubiera matado. La verdad es que no lo consideré, pero lo podemos haber tenido en cuenta. Plateo de stage acá. Ahí están las tierras. Pero la pregunta es hacemos el otro Light of Stage ¿o no. Esta partida está imposible igual. No sé cómo vamos a dar para ganar esto. Me pregunto si tendría que haber tratado de matar a la Clotiza Y lo podía hacer de alguna manera. O sea, podía atacar con el Souls Garmage. Y poner los contadores menos uno, menos uno. Si me bloqueaba el 2-3, le quedaban los daños asignados y con los contadores se moría. Situación rara. Creo que no. No estoy seguro, la verdad. Bueno, estamos en 7. Uff. Qué quilombo. Tenemos mucho daño en la mano, pero... Vamos a tener que empezar a bloquear todo lo que nos tire. O sea, esto no puede volver a pasar y nos quedan 3 turnos, los cuales se lo van a ganar dos vidas por turno al menos. Está difícil, está difícil realmente. Creo que no voy a atacar con esto. O necesito atacar con esto. Estoy pensando si... Uf. Creo que sí. Pero bueno, vamos a ver si llegamos de alguna manera. Tengo bastante daño en la mano por suerte. Tierra tapiada. Cuestionable. Con tantas tierras no básicas jugar. Crack. Pasó el turno sin hacer nada. Otro Skewered Critics. No sé qué tendrá en la mano, pero este turno... Está peligroso para él, eso seguro. No sé qué podría tener como para ganar vidas acá, pero si no, esto es letal, ¿no? No sé si tendrá algo para ganar vidas. No. Nope. Perfecto. Bueno, ganamos un partido que pensé que se sí iba a complicar. Sí, es que los de critics, igual igual sigue sí, sin ser una carta que me emocione mucho. Pero... Pero como vieron, cuando funciona es increíble, ¿no? Sorcery Speed Lightning Ball sigue siendo muy bueno. El problema es cuando tenés que pagar 3 de mana por la carta. Vamos a jugar un par de partidas más, dependiendo de cuánto se alarguen, no, no quiero que sea un video muy largo este, total es solamente como para mostrar un mazo que supongo la mayoría de los que ya juega Explorer lo conoce, ¿no? Porque es como en todos los formatos mono -red, cuando querés algo rápido es lo primero en lo que pensás. Pero pasa hay gente que juega Pioneer y dice, "Bueno, a ver, puedo empezar a jugar Explorer como para empezar a hacer una colección de cartas para cuando finalmente esté Pioneer en, en arena y bueno, acá tienen el mono -red, ¿no? Sí, está bien. Uh, zombies. <laughs> nice. Pagas dos, descartas una carta para crear un 2-2. Topías tres zombies. Rollas una carta y para una vida. Creo que voy a arrancar con el Soul Skarmage. Podría haber matado esto ahora con el Play With Fire. Creo que si quieres un zombie. Turno 2 dos, no me molesta. Pero bueno, eh. Dimir zombies. Otro zombies más uno más cero. Si me ataca acá, se lo bloqueo, creo. No atacó. ¿Qué tan garí que quiero hacer este turno? <laughs> creo que siempre voy a hacer play with fire y, y skewer the critics. Eh... Así que voy a hacer lo siguiente: voy a arrancar con el Play with Fire acá. Voy a atacar con este, que supongo no va a bloquear. Y le voy a hacer Skewer de Critics ahí post-combat. Podría haber hecho Light Up Stage acá también, pero si saco dos tierras pierdo una. Y honestamente, no la necesito hacer ahora, prefiero matar ahí. Este es una como un partido muy board centric, así mientras que le matemos todos los, los bichitos, no debería haber mayores inconvenientes. Ahora sí, tal vez me gusta arrancar con Light Up the Stage. Pierde un poco de daño el Pro, pero a nadie le molesta eso. Ok Me pregunto si tendría que haber hecho un bon crasher ahora Fatal push Tendría que haber hecho un bon crasher ahora Creo un zombie con Flash no creo, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer? Porque un zombie con Flash solo tampoco lo sacaría rango, ¿no? Otros zombies tienen más uno más uno. Todos los zombies ganan amenaza. Sí, bueno. Ahora sí. Ven, y estos son los escenarios en los que me molesta mucho esquivar critics. Quiero matar esto, pero no puedo hacer Keyboard critics y Bone Crasher. Y claramente quiero hacer Bone Crasher, pero no puedo. Así que voy a hacer Gyorgy Critics y voy a pasar el turno, lo cual es una play bochornosa. Me pregunto si acá directamente no era mejor hacer un Crasher. Y creo que la respuesta es sí. Era mejor hacer un Crasher acá. ¿Qué está? ¿Cuál era el problema de esto? Un 2-3 ahí. No, no, no. No sé. Sí, sí, creo que era mejor un Crasher. No sé por qué hizo esa play. play with fire a la cara como para hacer Scry. Es una play que no voy a hacer. Mm -hmm. Supongo que lo único malo es que si hacemos crusher primero Y después matamos al bicho Le damos al revolt para que me tire un fatal push al Bonecrusher, ¿No? O sea, eso supongo es una justificación Por haber hecho la play en ese orden Aunque okay, creo que ahora sí va a hacer a la cara Pareciera que no tiene nada Y quiero algo con impacto el próximo turno Como una Chandra o un Light Up the Stage Así que Bien, esta partida parece cocinadísima Hola Hola Ah, no fue tierra Bueno, mejor todavía Sí, no sé cómo pierdo esta partida, la verdad no se me ocurre cómo perder esta partida. Una vida, Ana. Eh, supongo que es bastante fácil, ¿no? Cuando se roba así. Este, los últimos dos turnos fueron bastante cochinos en nuestra parte. Pero bueno, eh, hasta acabo de llegar con el video, creo que seguir jugando no, no tiene mucho más sentido. Lo importante es que vean el mazo. Eh, capaz más que nada de la lista algunos partiditos eh, no nos cruzamos mucho de lo de lo top top la verdad pero pero bueno sépanlo eh, lo que más se van a cruzar en mi opinión va a ser control ya sea espero o Asarius, chris fang y massos Midrange. como como el que vimos recién como los ángeles como black red etc Así que bueno, chicos, espero que les sirva el video, espero que les haya gustado ah. y nos vemos a la próxima. Chau, chau.